más grave. Si uno ve, por ejemplo, las grandes empresas tienen gerentes que llevan 20 años en las empresas. 20 años porque empezaron de abajo y cuando están arriba se pasan 10 y 15 años mandando. Porque una gran empresa hay que conocerla bien. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las grandes instituciones, empresas que han funcionado en Venezuela. El Metro. El Metro tuvo González Landeros. Desde su fundación, como 20 o 25 años, González Landeros se conocía el Metro de la A hasta la Z. Evidentemente, el Metro funcionaba bien. Funcionaba bien por eso. Llegó Chávez y quitó a González Landeros, puso a otro y cada año fue cambiando. Chávez creía que si algo no funcionaba, tú cambiabas a la persona. Y cambiabas de ministro constantemente. Y eso no es así en las empresas. Ahora, otro ejemplo. Edelka era una empresa. Pero eso tienen 15 años y no han aprendido mucho tampoco. Porque que no, nunca han tenido una experiencia. O sea, en la República Civil, la gente que llega al poder representaba en su momento lo más capaz de Venezuela. O sea, tú piensas en un Luis Lander, piensas en un Pérez Alfonso, en Luis Beltrán Prieto, piensas en la gente que estaba alrededor de Caldera. Era una élite. Y por algún motivo eso lo echamos al pote de la basura, ¿no? Pero esta gente han tenido en el fondo algo muy sencillo. Chávez tenía algo muy sencillo. Cada año subía el precio del petróleo y cada año aumentaba la deuda. Y eso le funcionó mucho tiempo. En este momento ya no sube el precio del petróleo como antes. Ahora tendría que subir de 100 a 130, 140, 200, 210. Ya eso no es así. Y ya la capacidad de endeudamiento se le ha limitado. Él encontró a los chinos y además porque ellos no han cumplido ninguna de las ofertas que hicieron a la gente que le prestaba dinero. Entonces, el sistema está trabado. O sea, esto está trabado. Está trabado. Puede ocurrir que en definitiva venga la famosa guerra con Siria, entonces se salve 4 o 5 meses, ¿no? Pero es muy difícil que se repita esa bonanza que tuvo Chávez. O sea, que tú ves la crisis a la vuelta de la esquina, es decir, a la vuelta de estas elecciones. Ya estamos en la crisis. Pero eso no quiere decir que se caiga Maduro. Eso es un error muy grave a la gente. Eso quiere decir que nos vamos a caer nosotros. Lo vamos a pasar mal. Pero no quiere decir que se caiga el gobierno. O sea, que no ves tampoco la salida de un revocatorio. No. Yo, eso es adivinar. O sea, pero tú sencillamente, alguien que se está cayendo así, si tú no le das de pronto, lo terminas de tumbar, se puede pasar 10 años en esa cosa, ¿no? Segundo, una gente que no tiene retirada, porque tú decías, si ADE perdía las elecciones, pensaba que las iba a recuperar el poder en 8 años, ¿no? 4 años, y COPEI igual. Esta gente piensa que en este país dividido, perder las elecciones es La catástrofe que está en el poder. ¿Y cómo hace la oposición para, en esos buenos términos, terminar de tumbar a Maduro? Es decir, ¿cómo hace la oposición para llevar un mensaje político suficientemente atractivo para capitalizar lo que son dos cosas distintas. Maduro? Una cosa es cómo ganar más, cómo conseguir más votos. Es importantísimo que el 8 de diciembre la oposición arrase. No es que gane, no es que tú digas gané por un punto, no. Tiene que ser gané por 2 millones de votos. Eso es importantísimo. Pero muy difícil. Pero si eso no ocurre, entonces Maduro va a decir, yo gané. Va a sacar una cuenta y dice, no, porque mira, tú sumas las alcaldías, tengo más alcaldías. Y además es mentira, porque en realidad en Barinas no ganó la oposición. Eso le dará la vuelta, ¿entiendes? Tiene que hacer algo que sea ostensible. Que, por ejemplo, ciertos lugares emblemáticos. Si el chavismo pierde el Libertador, es terrible para el chavismo. O viceversa. Si la oposición pierde Maracaibo, es terrible para la oposición. O sea, tiene que ser una victoria clara, ¿no? Ahora, después de esa victoria clara, no quiere decir que el gobierno desaparece. Quiere decir que la oposición tiene un poder de calle que tiene que ver cómo lo utiliza. O sea, que según lo que nos está diciendo, es vital votar el 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esa elección, Maduro tiene razones para quedarse 10 años ahí. Si Maduro gana las elecciones de diciembre, es un aval político muy grande. Entonces, ¿qué tú crees que sea? La gente dice que el gobierno tiene todas las instituciones y después dice una cosa como esta. No, pero hoy vamos a pedirle que cambie el CNE. No va a cambiar el CNE. Y después dice, no, vamos a hacer un revocatorio. Pero vamos sencillamente a hacer una constituyente.
Pero quien pone las reglas de esa constituyente, de ese revocatorio, es alguien que no respeta las reglas. Por eso lo del 8 de diciembre es muy importante para que tú ganes abrumadoramente. Tú no sabes si habrá esa oportunidad en un futuro. Algo tiene que hacer la oposición para reactivar la calle. Porque tú mismo lo decías, ¿qué hacemos con esa frase de Gloria al Bravo Pueblo? ¿Dónde está ese Bravo Pueblo? Te preguntabas en tu Twitter. Bueno, porque eso es uno de los cuentos que hay aquí. Uno de los cuentos. O sea, yo no soy historiador, pero la impresión que me da a mí que este fue un país muy levantisco durante mucho tiempo. Que en el siglo XIX esto era revolución un día así, revuelta otro, era un caos, ¿no? Pero entonces en el siglo XX llegó un domador que se llamó Gómez. Y durante 27 años, 25 años, sometió a este país a un régimen de terror. Y este país sigue siendo un país, un país que después de esa experiencia, lo de pueblo insurgente desapareció un poco. O sea, aquí puede haber una explosión social, como un 27 de febrero, pero hay una gran pasividad frente al poder. Y quizá eso viene de la época de Gómez, de la experiencia que ha tenido en el siglo XX el venezolano. Pero también somos caudillistas. Sí, somos caudillistas, correcto, sí. Total, es que vaticinas tú para si la oposición gana, como efectivamente si gana, piensan? Si gana por un pelo, nada cambia. Tiene que ganar por paliza. Tiene que ganar evidentemente. Y tiene que a continuación desarrollar una estrategia para colocar a Maduro contra la pared. Tiene que mantenerse unida. La oposición en este momento no está tan unida. Hay sectores de la oposición que están muy quejosos con la MUT. A mi juicio sin razón, pero es así.